Increíble instrumento fabricado por el maestro Roberto Escobedo. Esta es una guitarra romántica inspirada en una de las plantillas de Stauffer. Y bueno, es un instrumento maravilloso. Se acaba de publicar hace poco, hace algunos días, las imágenes de esta guitarra. Las publicó el mismo constructor, Roberto Escobedo. Y bueno, esta guitarra tiene la particularidad de que, además de ser una réplica de Stauffer, está hecha con única y exclusivamente maderas nacionales, maderas mexicanas. Se había publicado incluso con una serie de anuncio, pues, de ciertas maderas que de alguna manera son convencionales, pero resulta ser que no es así. Bueno, se publicó así por la cuestión de que nos estábamos esperando precisamente a que pudiéramos realizar un videíto como en esta ocasión y poder explicar los detalles y apreciar un poquito la sonoridad de la guitarra para entonces sí dar a conocer las maderas de las cuales se utilizaron para construir el instrumento y dar a entender con esto que las maderas nacionales pueden ser materiales increíbles. La verdad, la guitarra tiene una sonoridad fascinante. Es un instrumento que la verdad no me la podía creer. Se utilizó de entrada la tapa, madera de sirimo, que es una madera nacional y que pues muy pocas veces se apuesta a ser utilizadas en guitarras, sobre todo guitarras de gama alta. Por lo general el sirimo se utiliza mucho en guitarras económicas, en guitarras que pues sí son sencillas, de construcción sencilla, de precio pues bajo. Las guitarras por lo general incluso son consideradas pues de gama baja, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos demostrando que esta tapa tan bonita, bueno, aquí se alcanza a apreciar más o menos cómo está rayadita. Sí, no es nada que ver con el abeto alemán, por ejemplo. Esta madera pues es 100% mexicana. Y bueno, pues está empleando aquí el servicio de ser la tapa de este instrumento tan, tan increíble. Y pues vean los resultados. Sí, la resonancia. Los bajos, esos bajos tan profundos. Bueno, yo quedé impresionado realmente con el resultado. Fue un experimento que quisimos tener a bien. Bueno, primero que nada, pues fue una petición que yo le encargué al maestro Roberto y bueno, él accedió en hacer esta guitarra con estas características de, bueno, que fuera una guitarra romántica y que tuviera esta madera. Él me ofreció ponerle esta madera en el fondo, que bueno, es muy parecida la madera a lo que conocemos como cedro. Ay, cedro rayado, cedro rizado, perdón, cedro rizado. Sin embargo, no tenemos la certeza de que lo sea. Es un árbol que, bueno, él me platicó que se taló allá en Michoacán. Lo taló un amigo de él y, bueno, la madera le pareció bonita, le pareció una madera, pues, muy, muy curiosa. Vean la veta. Y bueno, la verdad es que no tenemos la certeza de que sea realmente cedro rizado, simplemente pues es la madera que él consiguió de aquella ocasión de que talaron este árbol y pues me ofreció esta madera porque bueno, pues es muy elegante, tiene un atractivo muy interesante y pues es la madera que sirvió para el aros y fondo de esta guitarra. Bueno, aquí podemos ver la nariz o el tacón típico de una guitarra romántica, ¿verdad? Y bueno, tiene sus clavijas de madera, están hechas en madera de granadillo. La palma también está empleada esta madera
De acá, del fondo, aquí también le puso en la palma un fragmentito de este tipo de madera. El diapasón es de granadillo. El granadillo, bueno, por lo general también se utiliza para la fabricación de guitarras de gama baja o de gama media. Y por lo general le apostamos los guitarristas a solicitar, e incluso los constructores de guitarras, a que, bueno, los guitarristas solicitando y los constructores, pues en el asunto de que prefieren que las guitarras de concierto, las guitarras de gama alta, tengan el diapasón de ébano, ¿verdad? Tenemos esta costumbre de verlo así. Sin embargo, bueno, el granadillo es una madera durísima. De hecho, se fabrican claves para las claves estas de percusión, pues, ¿no? Perdón, con madera de granadillo. Y pues es durísima, o sea, ahí está uno dándole al idiófono de una manera muy fuerte y pues la madera realmente no se deteriora. Entonces, eso habla muy bien de que el granadillo es una madera muy, muy, muy dura, muy resistente. Y además, por ejemplo, yo que vivo en Guadalajara, para el clima de aquí, que en cierta época del año es demasiado caluroso y demasiado seco, pues favorece mucho para que no bote los trastes. Esta madera me ha funcionado mejor que el ébano, realmente siento que es más amable para los climas secos. Entonces, también esta es otra gran ventaja. Bueno, aquí vemos el adorno que tiene en el terminado el diapasón, acá con la tapa. Esta es una incrustación de palo escrito que tiene aquí en la tapa. Muy bonito y muy elegante. Esto ya es un detalle hecho por el maestro Roberto Escobedo. Aquí está, aquí vemos la etiqueta y por ahí a lo mejor se alcanza a apreciar la firma del maestro. Y pues bueno, es un instrumento, la verdad, maravilloso. Yo quedé muy contento. También el puente me platicó la historia que, bueno, también no tenemos la certeza de qué madera es, pero está tomado de un mueble antiguo, de un mueble como de 100 años, ¿no? Entonces, pues también es una curiosidad, ¿verdad? Y aquí está este puente que ahora ya es parte de este instrumento. Y bueno, pues lo que acabo de interpretar es una pieza de Johann Caspar Merz que pertenece precisamente a la época de las guitarras románticas. Johann Caspar Merz, el compositor de origen austriaco. Y bueno, pues estaré compartiendo próximamente más música de este periodo con este instrumento. Y pues probablemente hasta música del siglo XX, siglo XXI y de otras épocas, digo, realmente el instrumento es un instrumento increíble que bien puede, incluso para como yo la escucho, esta guitarra podría ser una guitarra para dar conciertos sin ningún problema. Bueno, pues hasta aquí este video, aquí compartiendo este instrumento que, bueno, pues fue realizado prácticamente para mí y yo estoy muy contento y le agradezco enormemente al maestro Roberto Escobedo por haber considerado todas las especificaciones que yo le encomendé y que, bueno, pues también es una creación de él, también con algunas cosas que él quiso emplear en el instrumento. Y pues bueno, un enorme abrazo, maestro Roberto, y pues recomiendo ampliamente al constructor. También pude probar algunas guitarras visitándolo y creo que su trabajo pues es muy valioso y pueden adquirir una guitarra. Y sobre todo, bueno, insisto, hay que prestar atención a las tapas de Sirimo, que yo pienso que bien pueden quedar en guitarras de gama alta y salirnos un poco de lo convencional de solicitar guitarras con abeto alemán o con abeto canadiense o con cedro, ¿verdad? Podríamos empezar a voltear a esta madera que la verdad no le pide nada a estas otras. Bueno, saludos, Israel Olea hasta aquí y que tengan un excelente martes. Bueno, este video lo estoy haciendo este día martes, pero bueno, posteriormente lo irán a ver caminando y les deseo todo lo mejor.